Bueno, amigos, nuevamente estamos acá en la calle 23. 24. Esto es, no, 23, ya sí, la 24 23. Fue la otra. Sí, ah, sí, entre carreras séptima y, bueno, esto no tiene sexta, sino quinta. Aquí ya hemos dicho que funcionó el Teatro Mogador, pero también funcionaron varios establecimientos nocturnos. Uno de ellos fue la Casbah en los años 50. Aquí tocó el maestro Peñalosa, entre otros. Maestro Armando Escobar, ¿usted qué recuerda de la Casbah? La Casbah fue un sitio de estrato 5 y 6. Sí. Aquí era gente por lo alto, lo que llegaba aquí. ¿Ok? Y aquí trabajaba Mafugás, pianista. Ah, la Cuba. Pianista. ¿Cómo era el nombre de ella? Mafugás. Ese era el apellido. Ella tocó con la orquesta del maestro Pedro Salcedo. Ella no grabó La Pollera Colorada, sino el reemplazo se lo hizo uno que vive, que es el papá de Checo Acosta, Alci Acosta. Él fue quien grabó La Pollera Colorada, que hace días murió Juan Madera, quien fue sí, el ejecutante de la línea melódica de la cumbia La Pollera Colorada. Parece ser que eso era autoría del maestro Pedro Salcedo. Los versos sí fueron de Wilson Choperena. Entonces, ella era una pianista cubana que estuvo por estos lados acá en Barranca, porque ella tocaba con la orquesta de Pedro Salcedo, pero también vino aquí a Bogotá y se radicó. Usted sí, la conoció, ¿no? Sí, yo la conocí. Fuimos Mafugás. Fuimos muy grandes amigos con mi negrita Mafugás divina. Aquí trabajó Marco Yilkes. Sí, el panameño. Panameño. Sí. Marco Yilkes. Estaba en la batería Plinio Córdoba. Oh, sí, sí, Plinio Córdoba. En el bajo estaba Pepe García. Sí. El español. En la voz estaba Chiqui Tamayo. Ah, cubano. Tuve la oportunidad de dirigir su grupo, Chiqui Tamayo. Chiqui Tamayo, era un Pino. Buen grupo. Sí. Y eso, bueno, yo los conocí porque yo trabajaba aquí. Ya vamos a pasar aquí al frente de la Quintana y yo venía mucho acá a la Casbah a escucharlo porque era un buen grupo. Y bueno, y aquí seguimos para adelante como el elefante, a paso lento pero aplastante. Listo, amigos, seguimos en este recorrido. Aquí en el segundo piso funcionó el grill La Casbah. Esto era de un señor Juan Danielson. Ya hemos dicho que aquí trabajó el maestro Antonio María Peñalosa en la década de los años, a principios del año 51, con Nelson Pinedo, que trajo de Barranquilla, a José Ramón Herrera en el bajo. Es decir, aquí pasaron muchos músicos y agrupaciones. Aquí también funcionó la Boite o la Boite, pero también en la década de los años, tal vez 80, funcionó un sitio que se llamó La Jirafa Roja. Era un sitio como especie de un grill de salsa. Entonces miren, esto ya pues ha cambiado todo esto, pero queremos resaltar que aquí se hizo, pues digamos, hubo un sitio nocturno que se llamó La Jirafa Roja. Maestro Joaquín, por favor, recuérdenos, ¿usted alcanzó a ver este sitio? ¿Visitó La Jirafa Roja? ¿Qué músicos tocaron allí? No sé. Claro que sí. Cuando ya empezó a incursionar la salsa en forma fuerte, llegó aquí una orquesta de Cali, que era la Onda Panamericana. Onda Panamericana. Sí, y por invitación del bajista, gran bajista, Reinerio Escobar. De los hermanos Escobar. De los hermanos Escobar. Decimos cariñosamente Pichichi, que vive en Cali y nos queremos bastante toda la vida, porque él era un tremendo bajista y la orquesta sonaba demasiado bien. Entonces veníamos nosotros a escucharlo y yo venía a escuchar sus consejos, sus me daba ejercicios para el bajo, etcétera. Entonces, ¿qué repertorio musical tenían ellos? Recuérdanos, salsa. Pero como qué números, qué temas tocaban. Bueno, ¿de quiénes? Ellos también tocaban mucho crossover también. Tocaban crossover de grupos de Puerto Rico, de música de Ismael Rivera, Ismael Miranda, de Johnny Pacheco. Okay. Bueno, los salseros duros. ¿Esto fue ya a principios de los 80 o finales de los 70? Sí, de los 80. Porque antes, como tú dices, funcionaron antes otros grupos. Sí. Otros negocios. Sí, claro. Nombres ahí.
Sí, bueno, amigos, entonces queríamos hacer la notica que en el Teatro Mogador, antiguo teatro, hoy ya ese es un auditorio, funciona algo distinto, pero esto es histórico aquí en la ciudad de Bogotá. Pues bueno, dejamos el registro que aquí también se hizo música en vivo. Entonces aquí fue la Jirafa Roja. Muchos confunden esto con la Gaité. Entonces estamos, bueno, aquí derecho queda la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Yo trabajé muchos años ahí, pero no conocía esta historia. Entonces miren, quienes conocen Bogotá, pues se dan cuenta que aquí está cerca la carrera séptima. Esto tiene mucha historia. En fin, pues era la Bogotá de otras décadas. Valdría la pena pronto subir allí a hacer algún registro. No es fácil porque ya esto lo maneja otra institución, pero bueno, nos trae nostalgia de cómo era la música en Bogotá en los años 50, 60 y 70. Amigos, aquí observamos imágenes del antiguo Teatro Mogador. Estamos en la calle 23, entre carrera séptima y sexta. Esto tiene nomenclatura 619. Aquí funcionó el Teatro Mogador. Hoy en día esto ha cambiado, pero lo que queremos resaltar es que en el segundo piso, aquí donde ustedes ven, ahí funcionó un sitio muy famoso en Bogotá en los años 50. Bueno, amigos, estamos ahora en la carrera novena, entre Avenida Jiménez, esto es como calle 13. Estamos con el maestro Danilo Escobar. Cuéntanos, máster Danilo, ¿usted qué recuerdos tiene de este establecimiento? Hola, mi gente, creo que hasta aquí termina la odisea que hemos llevado desde Chapinero hasta aquí a la Avenida Jiménez a pie, por todos los sitios que nosotros hemos recordado de nuestra juventud, de nuestro trabajo como músicos. Aquí existió uno de los grandes sitios aquí en Bogotá, como era el folclórico. Aquí trabajó Ever Castro como cantante, yo como cantante en la conga, cantando el maestro Ravagli, que era el director trompetista. ¿El de dónde era? No sé de dónde era, pero me parece que era santanderiano. Era grande, mono. Resulta que después de tantos años encontré un gran amigo que compró este sitio, y él se llama Julio, que es el dueño ahora del restaurante. Aquí, este sitio se llamaba el folclórico. Florian. Aquí trabajé yo como músico, y ahora él es el dueño de ese hermoso restaurante. Aquí pasó Caco, trabajó aquí conmigo. Jimmy Salcedo no, pero venía por acá, pero, o sea, orquesta de planta, ¿ya? Ah, sí. ¿Más o menos en qué año fue eso? ¿70s? 78, 79. Okay. Y fue una de las grandes orquestas que hubo aquí en vivo, porque todas las orquestas aquí tocamos en vivo. No existía la secuencia como ahora, y canta el pendejada que han sacado. Entonces, los invito para que conozcan aquí el control. ¿Es un restaurante? Aquí, ¿funciona acá? Y aquí era un grill acompañado de las grandes esbeltas mujeres. Claro. Entonces, aquí muchos años duramos aquí trabajando. Bueno, amigos, nos queda pendiente una pequeña entrevista con los hermanos Escobar para que nos hablen un poco de algunas cosas que se nos quedaron pendientes. Gildardo García era el baterista. Gildardo García. ¿Qué otros músicos recuerda de esa época acá? No, bueno, por aquí la orquesta ya estaba conformada con dos saxos, dos trompetas. Ok. Bajista y Capo en la guitarra, y yo en la conga cantando con Ever Castro. Bueno, el homónimo del chileno, del humorista. Bueno, él creo que vive, Ever Castro. A muchos compañeros de la época de nosotros y de unos mayorcitos, creo que se van a acordar de este sitio también. Muy bien. Amigos, continuamos. Esta vez estamos en la carrera novena entre Avenida Jiménez y calle 14. Hoy nos acompaña el maestro Joaquín Verano. Él es un destacado bajista que vivió la época de la música tropical aquí en la ciudad de Bogotá. Y nos va a contar en qué fondo, en la década de los años 70, funcionó un establecimiento que le llamaron Grill el Folclórico. Así es, maestro. Bueno, cuéntenos, máster, cómo fue esto acá. Cuéntenos, por favor, qué recuerdos tiene usted acá de este establecimiento.
quiénes tocaban, qué tipo de música, en fin. Claro que sí, maestro. Yo lo conocía a finales del 70 y era un sitio donde trabajaba una orquesta dirigida por el maestro Ravaglio. Ravaglio. ¿El de dónde era? Argentino. ¿Qué instrumento él tocaba? Trompeta y llegaba mucho músico a aprender de él y a tener una oportunidad de estar en tarima. Entonces por acá pasaron mucho. Entonces estamos hablando del maestro argentino, usted lo conoció. ¿Quiénes? Usted me había comentado que aquí pasaron algunos músicos destacados. ¿A quién podría mencionar? ¿De otros? Al maestro Alberto Nieto, al maestro Luis Nieto. ¿Ellos son familiares? Sí, hermanos. Ah, hermanos. Claro, Nieto, pues el maestro que tocaba el saxofón, que hacía transcripciones, ese era tocaba saxofón. Saxofonista. ¿Quién sí. Luis Nieto. Y Alberto era el baterista, que fue baterista de Jimmy Salcedo. Oh, claro. Maestro Joaquín, entonces estamos aquí al fondo, pues todo este sector del centro, en la década de los años 70. ¿Qué música tocaba? ¿Qué es lo que estaba sacando? El maestro llegó aquí a Colombia y se enamoró de la música tropical colombiana. Entonces siguió por ahí, por esa línea, y tocaba él, interpretaba todo tipo de música como el cordo, la cumbia, el guión, tocaba algunas salsas, en fin. O sea, sonaba muy bien el grupo porque él era muy exigente. Se caracterizó por eso. Porque él no admitía que el músico fuera mediocre en la tarima. Recordemos que aquí en Bogotá, sobre todo, siempre hubo una tradición de músicos argentinos aquí. Claro que también hubo colombianos, como el caso de Efraín Orozco, que estuvo en los años 30 con su Orquesta de las Américas en Buenos Aires. Estuvo Bobé de sus Vallenatos, bueno, el mismo Lucho Bermúdez, que viajó en al año 1946 a Buenos Aires. En fin, pero también aquí en Bogotá hubo grandes maestros. Voy a mencionar unos que me acuerdo. Juan Carrúa, que era un pianista, yo toqué con él. Fuimos a Santiago de Chile, ya Dios lo tenga en su reino. Bueno, pasaron muchos argentinos, el mismo Don Américo Bellotto, Don Américo de sus Caribes, que fundó su orquesta aquí en Bogotá con Alex Tobar, con el mismo Eddie Martínez, con varios músicos de acá, y tocaron música tropical. Entonces, la relación entre músicos argentinos y colombianos siempre ya tiene una tradición larga. Entonces, amigos, pues hoy en día ya funcionan restaurantes, pero lo que queremos destacar es que aquí en la década de los años 70, finales de los 70 tal vez, funcionó un grill folclórico donde se cultivaba la música tropical colombiana, y queremos hacer esa. Aquí venían muchos músicos a ver al maestro. Sí, cantantes. Instrumentistas, ¿no? Saxofonistas, trompetistas, pianistas. Jimmy Salcedo también estuvo por aquí.